Hola, muy buenas noches. Estamos con Francisco Cruz, un colega periodista al que respeto y admiro mucho, con el que trabajé hace algunos años. Y estamos ahora para presentar su libro, García Luna, El Señor de la Muerte. Un libro que es muy oportuno, pero que él me contaba que comenzó a escribir desde hace mucho, buscando no solo la historia que ya conocemos de García Luna, que es la historia de García Luna que está siendo procesado judicialmente en Estados Unidos, sino eh, la historia que desconocemos prácticamente desde su infancia. ¿Cómo se formó García Luna? ¿En qué barrios vivió en la Ciudad de México antes de ser este gran policía que, eh, que terminó coludido con el narcotráfico? Además, eh, Paco Cruz vivió a García Luna como periodista como justamente como uno de los eh, colaboradores de un extinto diario que se llamaba El Centro y que vivió, por cierto, las presiones, ese periódico del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, eh, quisiera comenzar, Paco, que nos contaras cómo surge la idea de tu libro y, y una de las cosas que estábamos platicando antes de que empezara esta entrevista, digamos, en vivo con las personas, es que eh, justo fuiste... Hasta las actas de nacimiento de Genaro García Luna. Omar, ¿cómo te va? Buenas noches. Gusto encontrarte por aquí, mano. Sí, después de tantos años que no lo veíamos, creo que nos vimos una vez sobre Ayotzinapa, ¿te acuerdas? Cuando recién habían publicado este, el libro sobre Ayotzinapa, yo andaba en eso mismo. Pero, mira, ¿cómo surge el Señor de la Muerte? La verdad es que es una idea muy vieja que había llevado primero sobre un libro de Enrique Peña Nieto que se llama Negocios de Familia, en la que me planteaba responder a quién era Enrique Peña Nieto. Y bueno, en 2010 estaba escribiendo un libro sobre Felipe Calderón y Margarita Zavala, Las Concesiones del Poder, este, y traía un capítulo dedicado exclusivo a García Luna. Pero en esa época, fíjate, el libro se publicó finalmente en 2011. Pero cuando me senté con mis editores, vi, vimos que estaba incompleto y que podíamos, además de, de, de tratar las cuestiones de narcotráfico, del crimen organizado, podíamos tratar, a, como lo hicimos con Peña, su niñez. Y en el camino se me perdió porque de, se me atravesaron como seis libros o siete más. Y el año pasado, más o menos en abril, me senté con mis editores para ver qué íbamos a hacer. Y me dijeron, me recordaron, oye, tienes este capítulo de García Luna que es un personaje. Sí, to todavía ni siquiera pensábamos bah, que lo iban a detener en Estados Unidos. Pero el, el capítulo estaba planteado tal que era un personaje. Así que me puse a trabajar, fíjate, y eh, a veces en broma, con la editorial, a veces en mi casa, les comento que que esa historia me correspondía. Me correspondía porque en el camino aprendí que García, la familia de García Luna, él nació en Michoacán en realidad, aunque está registrado en Ciudad de México. Este, aprendí que habíamos sido casi vecinos y, y, y que conozco gente todavía hoy que vivió en la colonia Romero Rubio, un barrio donde él se desarrollaba. Él vivía en la colonia Primero de Mayo. Y entonces digo, la historia me alcanzó. Me alcanzó. Así que mira, este, me acerqué a un grupo de ex agentes del CISEN, a otro de, de ex agentes de inteligencia de, de la Policía Federal, que todos trabajaron con García Luna. Todos. Dije, ¿quién me puede ayudar? ¿O quién lo puede conocer? Este, algunos me habían ayudado, recuerden, en, en, en 2006-2007, cuando preparaba un libro que se llama Cártel de Juárez, este, algunos de ellos me habían ayudado. Así que ahora los consulté, algunos me ayudaron, otros no, pero lo primero que me hicieron llegar, lo primero fue su acta de nacimiento. ¿Lo quieres conocer? Pues ahí está su acta de nacimiento. Y, y, y luego con otros, me, me llevaron curiosamente a caminar las calles de la Romero Rubio. Entonces dije no esta es una granada que va a estallar y, y descubrí que conocía gente que lo había, que había sido su vecina aunque somos épocas distintas él y yo y, y lo primero que encontré caminando fui a caminar las calles que caminó las fondas en las que comió los mercados en los que compraba su familia comida este, las escuelas que eh, la primaria la secundaria que siguen estando en el mismo lugar y, y lo, lo primero que encontré es que su familia había llegado en los 60 procedentes de Michoacán, sí, había migrado de Michoacán huyendo, no, na, nadie sabe qué porque no había como ahora este, las facilidades para investigar. Pero un año la pasó su familia escondida en la misma casa que hoy sigue siendo de ellos, ¿eh? entonces era una vecindad de, de la pobreza extrema. Hoy es, la, hoy es una casa en forma y la familia se escondió tanto que hasta el año siguiente llegaron hasta la oficialía de registro civil para registrar vivo a ese niño que se llamaba o se iba a llamar Genaro García Luna. Y después del año empezaron a, a salir y los vecinos, eh, es un libro muy testimonial y, 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 y con documentos también, lo, lo, los vecinos lo conocían como, lo llamaban o, o calificaban como el maldito. Era un niño maldito desde desde muy niño era un maldito este y, y, y est que tenía muchos complejos por ejemplo quería ser futbolista profesional su papá empezó a manejar equipos en, en, en el barrio y él quería ser el, eh, futbolista del América pero estaba complejado y tenía muchos problemas porque era muy de muy baja estatura nunca vio que había futbolistas buenos de, esa, de baja estatura y tenía complejos no solo por la baja estatura, sino porque era tartamudo desde niño y tenía problemas en la escuela. Pero lo curioso es que además llegó a vivir a una calle que sigue siendo la misma, Herón Proal se llama, y llegó a vivir a una esquina que en esa época, fíjate, conocían como la canasta. La canasta porque allí... Un grupo de agentes y comandantes de lo que fue el siniestro, los servicios secretos en México, que después acomodaron a los agentes en la Dirección Federal de Seguridad o en la PGR, juntaba sus botines, robos, extorsiones, asaltos a casas, habitación, los juntaban en una canasta y ahí repartían los botines. Y él llegó a vivir a esa calle, su familia. Y. Su, su educación fue en medio de todos esos, esos agentes y ya tengo evidencias, pero no las puedo, puedo probar ahora, porque uno de esos agentes era su tío. Así lo llamaba tío. Sí, pero la gente ya se murió y murió por muchos problemas. Tengo bien documentado, murió de esquizofrenia y se suicidó. Este, él lo llamaba tío y ellos, esos agentes lo, lo, lo educaron de tal forma que en... Cuando él tenía 11 años de edad, antes de salir de la primaria, mira, y antes de entrar a la secundaria, lo reclutaron como un soplón. Ese niño se ganaba la confianza de los comerciantes, de, 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 de los comerciantes de, de la zona, de la gente que tenía dinero, y una vez ganada la confianza, entonces los agentes del viejo servicio secreto y después federales asaltaban, extorsionaban o robaban la escasa habitación de, 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 de esas personas. Ese niño fue el que conocí. Bueno, pues habla mucho de quién iba a ser García Luna. También eh, veo en el libro que tienes la primera averiguación previa en la que se involucró a García Luna con un delito, ¿no? Y te quería preguntar, eh, pues, ¿cuántas investigaciones no se quedaron pendientes? sobre García Luna antes de que fuera eh, pues el poderoso secretario de seguridad y que terminó pues como ya sabemos eh, involucrado con el crimen organizado y por lo menos eh, eh, con bienes que no correspondían pues a su a su nivel de, eh, salarial y con sus ingresos Sí, mira, lo, lo curioso que es que es un libro testimonial pero también con documentos en el camino me encontré que la primera referencia que hay de él, grande, ya como delincuente, en el barrio, en la Romero Rubio, es el 25 de diciembre de 1987, cuando él era jovencito todavía, ¿sí? 19 años tenía. Este, tengo los testimonios de... Formó su propia banda de asaltantes, eran cuatro personas más él cinco, y el 25 de diciembre, 10 de la noche, 10-10, salen esos cinco, esas cinco personas, son cinco jóvenes de la casa de los García Luna, caminan dos minutos, yo me hice dos minutos y medio, te lo confieso, mi paso lento, este, llegan a una casa en una calle que se llama Emiliano Zapata, trepan por una azotea y unos minutos, 10-15, salen después cargados con, uh, con fundas, este, con unos costales. Salen cargados, caminan otros dos minutos, dos y medio, a la casa de los García Luna, y en las siguientes horas, que después se hacen semanas y meses, se descubre que, hay, que fue un robo y que el botín era de 250 millones de pesos, que se habían robado más 10 mil dólares en efectivo, a cualquier cantidad de centenarios, joyas y lo que sea, se, 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 vaciaron la casa. Y la pregunta es: ¿por qué un comerciante puede tener 250 millones de pesos en efectivo en su casa, más dólares? Y la respuesta, muy, muy elemental, que mira, la encontré en otros de mis libros. ¿Recuerdas 87? Este país vivía una crisis cada cinco minutos. Ibas a los bancos y te decían: no traigas su dinero, mejor llévelo a la casa de bolsa o guárdelo abajo de su colchón. Y en el camino tengo. Conozco al comerciante que acaba de morir hace un par de meses. Lo conozco y, y resulta que no hay antecedentes sobre ese robo. Pero, pero nada es para siempre. Recuerden, en este país nada es para siempre. Alguien, una mano del Cisne, del viejo Cisne, me hizo llegar la primera la averiguación previa de aquel robo, de aquel asalto a la casa habitación. La bueno, lo, lo, lo fui a fui a cruzar los datos a corroborar. Existe. Y él es en la cabeza de esa pandilla, pero su nombre ya no me llamaba la atención porque ya sabía quién era. Me llamaba la atención otro nombre que no concordaba con, con los uh, pandilleros de la zona, Antonio Chávez, conocido como el soldado. Y investigando, una vecina me lleva de la mano para mostrarme que él, desde entonces y hoy también es cuñado de García Luna y que los García Luna, la, el papá y la mamá, lo protegieron tanto hasta que lograron sacarlo a Michoacán con parte del botín. Y luego separaron las investigaciones, ¿por qué? Porque el Ministerio Público, los agentes investigadores, se quedaron con otra parte del botín. García Luna no tenía problemas porque estaba protegido por aquellos agentes, sus viejos camaradas, sus maestros. Sí, su tío ya había muerto, o el tío que le decía, ya había muerto, pero estaban sus otros protectores. Así que él, con su parte del dinero ya millonario pues entró a la universidad porque además los agentes que lo descubrieron, que lo educaron, descubrieron que era un tipo con facilidad pa para investigar, con facilidad para para encubrir, con facilidad para robar y que era un tipo que podía estudiar, así que lo llevaron hasta meterlo hasta la UAM. Y así entró a la UAM, pero ya como un jovencito millonario. Y yo mira, lo que digo me adelanto un poquito, que García Lunas no se echó a perder cuando llegó al CISEN o cuando llegó a formar su banda de asaltantes o, o cuando lo reclutaron. No, yo digo que él se echó a perder porque tengo los testimonios de las víctimas de que le habían prometido la mamá que iba a declarar contra García Luna, que iba a declarar contra él, y no importaba que lo metieran a la cárcel, que ya no quería un hijo ladrón ya. Y entonces, el día que tenía que hacerlo el abogado de la defensa y el papá de García Luna la convencieron de que no lo denunciara, de que no declarara contra él, porque iba a pasar algunos años en la cárcel porque ya tenía 19 años. Y eso fue lo que encontré. Esa es la averiguación previa. Oye, eh, pues estamos hablando que ya desde entonces muy chico tenía estas manifestaciones criminales y me llama la atención llega su familia llega eh, de Michoacán a esconderse y cuando quieren esconder a García Luna lo esconden también en Michoacán y no me pasa inadvertido pues todo lo que pasó en Michoacán cuando García Luna fue secretario de seguridad pública y el enfrentamiento que tuvo con la familia hablabas tú de que además conocía muy bien el negocio de, de los aguacateros y los limoneros entonces ¿Cuál es la conexión, por ejemplo, o cuál lo que influyó para que García Luna eh, aparentemente se empecinara en Michoacán contra este grupo de la familia y contra este grupo de los caballeros templarios? ¿Cuáles eran los verdaderos intereses de García Luna en ese momento? Bueno, en realidad, en realidad primero negoció con la familia michoacana. Negoció tanto que recuerda que eh, García Luna permitió que la familia michoacana se apoderara del negocio de, de, del fierro y el, el acero que salía por Michoacán. Él controlaba el negocio. Yo te decía, podemos decir muchas cosas de García Luna y muchos supuestos, pero era un, un hombre hábil y un hombre muy habilidoso para encontrar el negocio sucio en algo. Así que les dio entrada para que controlaran la exportación de acero. Y, y, y de eso se mantuvo la familia Michoacana y después se encontró, bueno, de la minería, pero el negocio de la minería se extendió por todo el país le dio entrada a los grupos criminales a las principales zonas mineras del país que además es, es, no solo uh, explotaban a, a, a la gente trabajadora de, de, de las zonas mineras sino que recibían los criminales contratos de los empresarios mineros para mover los negocios alternos transporte transporte de material ellos hacían todo el negocio este lo mismo pasó con los aguacates pero en, en un momento dado llegó a un acuerdo con, uh, con, el, con el cártel de Sinaloa, que también vio ese negocio, y entonces García Luna, que el libro lo puede seguir por, por muchas por etapas, por edades, por dependencias, pero por traiciones. García Luna solo era fiel a sí mismo. Así que en un momento dado traicionó a la familia para, para darle entrada a, a, al cártel de Sinaloa. Y él ya conocía, sí, fue un hombre visionario para los negocios criminales. Entonces, primero su interés fue negociar con la familia y negoció con ellos. Y después tenían interés, ¿por qué? Porque Calderón es michoacano también y porque la hermana de Calderón andaba en tratos con la familia michoacana. Hasta que estos no la apoyaron. Sí, esto ya es muy conocido. Pero el interés de García Luna era la minería. Y luego el aguacate, las zonas aguacateras de Michoacán. Hasta que se peleó con ellos. ¿Por qué? Porque él traicionaba, traicionó a los policías federales que, eh, y del servicio secreto que lo encumbraron, que lo llevaron al CICEN, eh, traicionó al PRI, traicionó a la Bastida. Entonces, es un libro que, que va incluso por negocios y su interés con la familia primero fue contro el control de la minería, el control de los aguacates. Y después los traicionó para dar... Paso a la familia, al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, a otros grupos que se formaron, ¿sí? Mientras le dejaran a él parte del negocio. Oye, también veo que, eh, y perdón si es un poco caótico la entrevista, pero también no, veo no, que entrevistaste no. a Tomás Borges, eh, este autor del de, de libro Maquiavelo para narcos. Sí. Y veo que él trabajó con García Luna, yo no me sabía la historia de Tomás Borges. Eh, ¿qué, ¿Qué te dijo este, este, este personaje? ¿Quién, primero, ¿quién es este personaje y por qué, digamos, estaba tan enterado de lo que hacía García Luna? Y, y, y bueno, que, que por tú lo dices, pero, pero además creo que no es desconocido que es un seudónimo de un exagente, agente ¿no? Sí, no, no, mira, lo conozco bien. Este, a, a Tomás lo traté por otras razones, de, 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 desde 2007 más o menos, cuando buscaba información para Cáltes de Juárez. Este, es un personaje que trabajó con García Luna en, en, en el CISEN, trabajó con García Luna en la Federal, en Inteligencia, este, y después él salió. Las razones yo las tengo, ¿va? lo tengo bien documentado, pero hay cosas que me interesaban de, de, de Tomás Borges, porque él las vivió, pero una de ellas, por ejemplo, este, recuerdas el atentado en el que murió Ramón Martín Huerta en 2005, cuando se cayó el helicóptero. Bueno, a él le tocó en ese, ese día, aquella, aquella mañana, él era el custodio de, de uno de los, de Ociel Cárdenas Guillén, que era el capo mayor del Cártel del, del Golfo. Y en el proceso tenían una ceremonia en Almoroya de Juárez, o este, en el penal de alta seguridad, y cuando hace sus rondines y está frente a, a Osiel Cárdenas, Osiel Cárdenas le comenta, están esperando al secretario de seguridad, ¿verdad? No va a llegar. Tomás Borges uh, permitió, justamente por la delicadeza del tema, que, utilice, que, le, que utilizara el nombre y la cita. Este... No, no tuvieron mayor diálogo, pero en la segunda ronda eh, le vuelve a decir, estaban esperando al secretario de seguridad, no lo esperen, porque nunca va a llegar. Sí, ya sabían que había muerto en un atentado, ya sabía el Cárdenas, y sabía Osiel Cárdenas que García Luna estaba atrás de eso. ¿Por qué García Luna estaba atrás de eso? Recuerda, bueno, todos los policías federales de este país querían muerto a Ramón Martín Huerta, todos. Recuerdas el antecedente que había habido un linchamiento de tres agentes en, en Tláhuac, en el que mueren dos. Y ellos sabían a las cinco de la tarde que los agentes estaban retenidos. A las cinco y media estaban listos los helicópteros de seguridad pública con los equipos uh, tácticos para irlos a rescatar. Pero Ramón Martín Huerta nunca dio la orden. Vieron lo que pasaba en las pantallas, cómo los quemaban vivos, vieron todo lo que pasaba y Ramón Martín Huerta nunca les dio la orden de despegar a los equipos de salvamento. Entonces, toda la federal los quería, quería muerto a Ramón Martín Huerta. Y el hombre responsable del atentado era García Luna, que es el que lo podía hacer, porque era responsable de los helicópteros de ese momento. Entonces, ese es entre otras cosas por las que platiqué con, con Tomás Borges, porque lo vivió, porque él estuvo, él, 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 él estuvo primero en el um, en, 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 en Almoloya, el día del atentado, pero el día del, 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 um, del hinchamiento, él estaba de guardia en el CICEN. Eh, García Luna estaba en el CICEN. No, perdón, en, 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 en la federal, en la AFI. Ah, sí, ok, ok. Sí, Disculpa, me estaba en la AFI. Estaba de guardia Tomás Borges eh, ese día del atentado a los tres policías federales. Oye, bueno, pues esta revelación es eh, importante porque eh, yo recuerdo también, yo ya reporteaba, pero no me tocaba exactamente seguridad, pero sí recuerdo que desde el Gobierno Federal se culpó al hoy Canciller eh, Marcelo Ebrard y a la policía capitalina, porque bueno. Ebrar era el jefe de la policía capitalina. Eh, ¿Cuáles fueron las razones de Ramón Martín Huerta para no actuar y, y cuál y, y por qué habría sido entonces la, también la reacción tan desmesurada de García Luno como para ordenar este tipo de cosas, este pues ahora que lo dices este atentado y, y si realmente eh, en algún momento hubo una investigación. De apuntar a García Luna o simplemente es una hipótesis que nunca se quiso investigar. No, nunca, mira, nunca la no, quisieron investigar. El presidente Fox sabía, sabía que García Luna había sido el responsable ese día de, primero, de cambiar la ruta del helicóptero. Segundo, de, orle, de darle órdenes al piloto este, pa, 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 para que cargaran cierto nivel de combustible que no les permitiera elevarse, a, elevarse a, a cierto nivel, este, o que si caía, eh, no quedara nada. Sí, no, había mucha información, pero nunca se trabajó realmente. Yo puedo decir, no, la mía no es una hipótesis, fue un atentado. ¿sí? Los capos del cártel del Golfo lo sabían. Ellos sabían que Ramón Martín Huerta no iba a llegar ahí, pero no iba a llegar a ningún lado nunca. Y ese es el testimonio de Ociel Cárdenas Guillén. Así que no, sí fue un atentado y García Luna, ¿por qué? Porque siempre fue un hombre violento, porque siempre fue un hombre que que tenía sangre en las manos. Yo tengo testimonios, ahora hablamos de eso, pero mira, en la secundaria era un golpeador de estudiantes, tenía una pandilla para golpear a estudiantes. Lo, lo llamaban para entonces el chango García Luna, porque siempre andaba rodeado de, 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 de gorilas, que eran los, los del servicio secreto o federales después. Y, y era un hombre muy violento. Tengo testimonios de mujeres que golpeó. Sí, entonces no, no es que fuera violento cuando entró a, a, a la AFI, cuando le dieron la AFI o cuando entró al CISEN. No, él ya era un hombre violento. Era un criminal. Tengo testimonios, por ejemplo, sus primeros contactos con el, con el crimen organizado no fueron en el 2000, 2001. No. Fueron en, 1990, en los 90, cuando está en la, en la AFI. Y tiene dos analistas de cabecera que le elaboran las fichas con cuidado de cada capo que hay en este país. De cada capo, de cada gran criminal que hay en este país. Una es Maribel Cervantes Guerrero, que recuerdas, este, hasta hace poco fue secretaria de Seguridad del Estado de México, y que es su primera relación sentimental grande. Luego la desplazan y, y, y aparece su otra analista de cabecera, Linda Cristina Pereira Gálvez, su esposa. Su esposa sale del CICEN, era su analista de cabecera, pero queda después fuera para manejar el dinero porque se casa con ella y tiene dos hijos. Hoy lo va a ver ella. Así que era un hombre violento desde siempre y entró al CICEN con un plan determinado de conocer bien el crimen, de apoderarse cómo funciona y sus primeros contactos con el crimen organizado, primero en el secuestro, son en el CICEN. Eh... Vamos a hacer un par de preguntas que hace el público. Por favor, sí. Es Soren. Eh, García Luna tiene en negocios con la Unión Tepito, pregunta una, es una de las preguntas. Y Mauricio Torres te felicita por el libro y te pregunta si en la actualidad hay algún jefe policíaco o fiscal al que haya que poner atención especial, pues por sus vínculos con, con García Luna. Mira, respondemos la primera. La Unión Tepito. Yo lo que les digo, recuerden, ¿cuál es la mayor mafia que funciona en este país? La Policía de Ciudad de México. ¿sí? Es una mafia desde fines de los 40 y principios de los 50. Es, existe la hermandad. Hay una hermandad que, que, fun, que se fundó en los 50, se formó en los 50. Y recuerdas que había la hermandad de los policías federales de camino y los de Policía de Ciudad de México es una mafia una gran mafia no hay nada que escape a la policía de ciudad de méxico y el obje, y Germa, y genaro garcía luna justo cuando llega al CISEN, toma como modelo la hermandad de la policía de la ciudad de méxico para formar una hermandad en el CISEN. en el Cisen. los nombres de los de sus seis primeros integrantes incluido garcía luna están en, en, en el libro vienen bien documentados luego se suman otros que hoy son bien conocidos recuerda es este Luis Cárdenas Palomino que hoy también lo buscan en, en Estados Unidos Ramón Pequeño García Iván Alzate re, y, y, Iván Reyes Alzate que va a ser testigo protegido en su caso eh, forma una gran hermandad pero como una cofradía para apoderarse del crimen entonces tiene que ver todo tiene que ver él controlaba a las policías este hay, uh, él mira lo que documenta el libro. Él tiene en sus expedientes 5 millones de fichas de mexicanos. Pero ¿qué tiene? ¿Qué, qué importa? Tiene, sin, tiene 500 mil en sus expedientes personales. Tien, tiene, tiene las fichas de 500 mil policías que había hasta 2018, en activo y no activo, no solo federales sino de cada estado y de las principales ciudades, tienen sus fichas psicológicas, fichas criminales y sus exámenes de confianza. Recuerda que ellos los elaboraban. ¿Sí? Así que está metido, hoy lo tienes ahí a García Harfush, pues sí, está controlando la mayor mafia que el libro, no solo es García Luna, él es el personaje central, pero viene un capítulo sobre la hermandad y cómo funciona esa hermandad con García Harfush y cuál fue la última de, 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 de las adquisiciones o de las incursiones de, de, las, um, de los reclutamientos de García Luna eh, para esa para su hermandad policiaca y eso fue uno de los grandes comandantes de, de, de la Policía de Ciudad México, Luis Rosales Gamboa hoy ya no está, lo acaban de chispar hace poco, pero dejó a su sobrino Jorge Alfredo Alcocer Rosales es un, ellos son herederos directos de aquella hermandad mafiosa de la Policía de Ciudad México que solo se ocultó cuando Durazo estuvo en el poder. Hoy la siguen controlando ellos y el libro viene con detalles cuánto cobran, cómo funciona, cuáles son las cuotas, cómo cómo dividieron el territorio de Ciudad México y así eso estaba haciendo García Luna, tomando el ejemplo de la policía de la policía de Ciudad México. Él controlaba todo y hoy tienen los estados cualquier cosa la estructura creada por él entonces sigue sigue funcionando a seis años de que salió del, del poder. Eh, primero porque no todos se fueron, muchos se quedaron. Y segundo porque justo al ser una estructura ya no depende de un solo hombre, ¿no? No, pero claro, mira, a ver, por, por ejemplo, en Tamaulipas. A ver, ¿cuántas veces se ha, se, se, se ha involucrado al gobernador en, en, en asuntos tenebrosos, sí? O Nayarit con Edgar beitia. sí, o, o Durango, es la misma estructura. Recuerda que él cuando llega Peña, lo que yo eh, documento es que intentó negociar con Peña, sí, y Peña no lo quiso en su equipo. ¿Por qué? Pues está negociando un criminal con otro. Que además viene respaldado por el grupo Atlacomulco y por el grupo Hidalgo de Huichapan, ¿sí? de, de, de Murillo Caram y, y de Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces no, no negocian y no lo corren. Y él se va, pero no se va. Le siguen bañando dinero por los túneles oscuros. O ya lo sabemos que son miles de millones de pesos. Y le permiten montar una empresa en la que tiene sus archivos personales. ¿Qué tiene? por los expedientes este las fichas psicológicas criminales de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de, Vi de Vicente Fox, de Martita, de Carlos Salinas, de supuestos insurgentes, eh, líderes estudiantiles, nos tiene a todos. Recuerda que Carlos, Carlos Slim, y lo sé por testimonios de, de, de agentes de, de inteligencia, le dio acceso directo a las bases de, de datos de Telmex, abierto. ¿Por qué? Porque... Hay ah, la leyenda, eso no, que alguna vez secuestraron a un sobrino de Slim y García Luna le ayudó a sacar y entonces le dio base, acceso directo a, 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 la, a las bases de datos de Telmex a todas, ¿eh? lo tenía restringido. Así que sí, las células están, yo les llamo células durmientes que están esperando a ver qué va a pasar con García Luna en, en Nueva York. Oye, eh, antes de que pasemos otra vez a otras preguntas del público, ¿cuáles son, en, ahora que hablabas de, por ejemplo, esta mafia que llegó con, con Peña, no? digamos que es una mafia diferente, por así decirlo, ¿cuáles fueron o, o cuáles son los mayores enemigos de García Luna a nivel criminal, me refiero? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué otros policías o qué otras estructuras? Eh, intentaron hacerle frente por sus propios intereses, no porque quisieran salvar un país. No, pues mira, es que la, la cuestión en el mapa criminal es que, como él siempre traicionó a todo mundo, entonces hoy todos los, los, los capos de, 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 del Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, sí, al que busques, todos los capos uh, tienen un poco de temor porque él tiene sus fichas, él sabe quiénes son, sabe a dónde están. Y los hombres de García Luna están libres, ¿sí? Luis Cárdenas Palomino está libre, Ramón Pequeño García, Maribel Cervantes, Javier Garza Palacios, Facundo Rosa Rosas, todos están libres. Entonces, todos son sus enemigos. La cuestión para mí no es quiénes son, porque todos son, porque él era un traidor. Traicionó a todo mundo. La cuestión es a quién va a traicionar él. Recuerda, el Chapo Guzmán no traicionó a nadie, y por eso cadena perpetua más algunos años, ¿no? Pero ahí sigue. Pero su familia está viva. García Luna, ¿a quién va a traicionar? Él autorizó, y el loco que documenta el libro, autorizó el, um, o impuso la humildad, la ley del silencio de la mafia. Hay comandantes que fueron asesinados por la policía cuando se sintieron pro, eh, traicionados. ¿A quién va a traicionar García Luna? Y entonces él sabe, te, recuerdas, hemos tenido casos ya de ese nivel: el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo González Calderón. Sí, que, fue, que intentó controlar al, a, el, al crimen organizado a través del cártel del Golfo, de donde él salió, este, y luego con apoyo a Amado Carrillo Fuentes del cártel de Juárez. Finalmente no lo pudo controlar y se robó 400 millones de dólares, se fue y se entregó como testigo protegido hasta que lo cazó un. Um, un, 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 este, un hasta que lo casaron allá en, en, en Macal, ¿sí? Un francotirador. Lo casó un francotirador saliendo de un edificio. Entonces, ¿a quién? ¿Qué? Si él habla, le van a aplicar la, a imponer la humildad también, la ley del silencio de la mafia. No puedes traicionar a los tuyos. Y recuerda, un mafioso, lo primero que hace es proteger a su familia. Tiene dos hijos, tiene una esposa que fue también analista del CISEN y que es la que controla hoy muchos de los negocios. Oye, tenemos muchas preguntas. Sin duda ha llamado mucho la atención tu libro, Judith López. ¿eh, ¿Consideras que García Luna es equiparable al poder que tuvo eh, Gutiérrez Barrios? No, me, no, pero tiene mucho más. Gutiérrez Barrios uh, tenía una parte cuando el PRI controlaba todo. García Luna era un hombre tan estudiado como él, tan preparado y que conocía y que fue educado por policías federales y quería ser presidente de este país. Nadie lo dice, pero él tenía un proyecto político. Y una vez que no se cumplió, ¿qué quería hacer? Y eso lo tengo por los testimonios de los agentes que trabajaron bajo sus órdenes. Quería ser el J. Edgar Hoover de México, control, que controló ocho presidentes de Estados Unidos. Y por eso era todo él. No, tenía mucho más poder. Más que el negro durazo, que el negro durazo era de Ciudad de México nada más. Bueno, estamos hablando entonces... Eh, a lo mejor a la gente, no toda la gente sabe quién es Fernando Gutiérrez Barrios, pero fue secretario de Gobernación y fue Gobernador eh, también el, uno de los principales encargados de la DFS, ¿no? la Dirección Federal de Seguridad. Eh, seguimos con las preguntas. Eh, Manuel Luna, ¿por qué Clasda Chainboy no toca a Omar García Jarfush? No, mira, pues yo, yo no, no, no puedo hacer conjeturas, pero tengo mi CA. Mi, mi, mi idea, ¿por qué? Bueno, primero, porque es un personaje que los conoce y los puede combatir. Segundo, pues también es de una familia muy poderosa. Sí, su abuelo fue uno de los represores del 68, sí, Marcelino García Barragán. Su papá fue aspirante presidencial. Este, y es un hombre que los conoce desde adentro, sabe cómo funcionan. Hasta cuándo les va a servir, no lo sé. ¿Por qué no lo toca? Pues eso habría que ver con Claudia, pero García Harfush, pues es parte de, es el que controla la gran mafia de la policía de este país. Tiene toda la estructura. ¿Sí? ¿Por qué no lo suspenden? No, ¿por, ¿Por qué lo contrataron para empezar? No lo sé. No sé cuál es la lógica de Claudia Seumann para contratarlo, pero pues viene precedido de eso. Es un príncipe, es un príncipe, ¿no? Su, desde su abuelo, su papá y ahora él. O sea, Yo no lo eh, he contratado, pero es cosa de ellos. ¿No será eh, un, digamos, un desertor de ese grupo puesto al servicio ahora de, de las nuevas autoridades y que por eso las nuevas autoridades lo, lo, lo están, pues, si no protegiendo, por lo menos utilizando para avanzar justo en el combate a esas estructuras que de otra forma no podrían combatir? No, claro, lo que es lo que digo, mira, él los conoce, los conoce por dentro, sabe cómo funcionan, sabe quiénes son. Así que me parece y, y, y tiene una gran fuerza en la Policía de Ciudad de México para, para intentar hacer algo. Me parece que sí es mucho de eso, ¿va? Que por eso lo contratan, por eso lo llevan. Oye, eh, otras dos preguntas que tienen relación con Estados Unidos. Eh, Joel Enrique, si gana Biden, cambiará el juicio de García Luna Calderón en Estados Unidos, y el otro Juan Polainas, ¿por qué Santa? Por qué son tampoco los periodistas que escriben sobre los narcotraficantes en Estados Unidos. No, bueno, mira, eso, ellos tienen su historia, tienen su prensa, este, y, y su desarrollo, sí. Pero, pues, va, es, a, cuidan a su país, siempre lo han cuidado, ¿no? Siempre, son, son, son los mayores consumidores y son los, es, es, un imperio y el imperio se protege y se cuida, sí. Este, entonces va. Este, para ellos, a veces la democracia es de México hacia abajo y de Canadá hacia afuera, o de los océanos hacia, hacia afuera. Tienen su propia concepción, pero de que hay capos, los hay. Hay corrupción, hay altísima corrupción, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? La primera. Era de. Si va a cambiar el juicio de. Ah, perdón. El... No, mira, yo. A mí me parece que estamos a. García Luna tiene muchas fichas para negociar, o haces bajo la manga, como decimos nosotros. Me parece que tiene mucho. Y me parece que no importa quién tienen en el poder. Finalmente ya lo tienen detenido. Me parece que el dilema de García Luna es a, a quién va a traicionar. Uno. Segundo, me parece que todavía no tiene una idea de todo lo que hay contra él. La única que puede orientarlo es su esposa. Y hoy están como que muy aislados. No es la misma confianza de tu abogado que tu esposa y su esposa tiene todo el, todo el marco. No, a mí me parece que sí pueden negociar algo, pero Estados Unidos ya lo tiene. ¿Qué quiere? ¿El dinero? Porque ya lo empezó a sacar. Se, segundo, este, Estados Unidos no lo sigue ahora, lo sigue desde principios de 2000, el, ya, se vi, ya sabían. El caso que yo más le recuerdo, mira, es, es, es el de Manuel Antonio, Antonio Noriega en Panamá. Ellos lo hicieron lo forjaron, lo llevaron al poder y luego lo destruyeron. Con García Luna es lo, lo mismo, lo cuidaron, lo llevaron, lo, le dieron acceso a muchas cosas, él les dio acceso a este país, les regaló el país prácticamente, proceso a donde ahorita lo, has, a, lo han documentado bastante bien, le dio entrada a todas las agencias de, de inteligencia de Estados Unidos, lo cuidaron, lo apapacharon, lo hicieron sentir parte de ellos. Pero recuerda lo que decimos en México, te lo, con un dicho. A mafioso, mafioso y medio. Y segundo, se quiso pasar de listo. ¿Qué va a cambiar? Pues en cuanto les dé lo que ellos quieren. Uno, el dinero, que ya saben a dónde está en parte. Y segundo, pues toda la información, tiene todas las fichas de los políticos corruptos de este país, del PRI y del PAN. Sí. Y del PRD, supongo. Y de, sí, claro, pero mira, pues justamente García Luna hizo cambiar a todos los políticos del PRD. Recuerda que hay algunos ahí que, bueno, se volcaron al calderonismo como si fueran panistas. Él sí. tiene de todos, de toda la oposición va. Es un hombre muy metódico que en, dos, uh, en 2005, por ejemplo, puso la AFI al servicio de Calderón para infiltrar a todo el, el López Obradorismo, a toda la AFI. Y, y así se ganó a Calderón. En realidad es parte de la guerra sucia. Pero él lo hizo presidente también. ¿Recuerdas aquella toma de posesión? Él la encabeza. Él encabeza el contingente de la Marina. 2.900 más o menos eh, militares élite de la Marina. Le dan acceso a Calderón a la Cámara de Diputados por la parte de atrás. Se autocoloca la banda presidencial y había la orden de someter a los diputados de oposición por la fuerza. Y él encabezó ese contingente. Él lo hizo presidente. Entonces tiene mucho que negociar tiene mucho que darles, pero cuánto les va a dar, no lo sé, la verdad. Eso sí es como una adivinanza, ¿no? El Chapo no les dio nada. Oye, este, de, de Judith López dice, señor Cruz, lo felicito porque la narrativa de su libro es muy descriptiva y envuelve en la vorágine de hechos que suscitaron, que se suscitaron en el periodo de un hombre vil y oscuro, refiriéndose a García Luna. A gente preguntan, eh, Jorge Olvera. Sí, este, ¿qué opinión tienes del fiscal actual, de Alejandro Gersmanero? Que bueno, en algún momento coincidieron en los gobiernos del PAN en distintas funciones. Y bueno, eh, sí sería bueno que nos dijeras si hay algún vínculo. Eh, pues mira, con ellos fueron enemigos de, 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 en los gobiernos panistas, ellos no, no, no bateaban en el mismo lado. Sí, bateaban en grupos diferentes. Sí, a mí me parece que en el momento en que, García, en que el fiscal Gersmanero uh, eh, quiera, tiene elementos, pero para refundirlo en la cárcel. Sí, él tiene todos los elementos, sabe quién es desde entonces. Bueno, había mucha gente que sabía, Santiago Vasconcelos, ¿te acuerdas? Él sabía quién era, ¿sí? El Carballardo del Villar, sabían quién era. Eh, eh, me parece que Guerrero Manero tiene todos los elementos, pero se les, se les adelantaron los gringos. ¿Por qué? Pues por una mera cuestión de, de, de que ellos ya lo seguían desde hace, de, 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 desde hace muchos años y se les fue a entregar. Mira, les decía el caso de Manuel Antonio Noriega. Allá le fueron a invadir Panamá, fueron por él. Pero aquí ni siquiera tuvieron que hacer eso, se les fue a entregar. Él pagó su pasaje para ir a Miami, para ir a Texas. ¿sí? Lo mismo que Cienfuegos, ellos pagaron su pasaje. Entonces me parece que Gertz sí tiene muchos elementos, pero bueno, a mí en la verdad yo digo, mira, donde los agarren, ¿sí? Donde los agarren. Porque mucha gente critica, por ejemplo, la, la administración de López Obrador, ¿por qué no lo, agarraron, lo agarramos aquí? Pues porque allá ya tenían años siguiéndolo y tuvo los seis años de peña para limpiar muchas cosas. Y luego tuvo los seis meses, los seis meses eh, entre la elección y el cambio de poderes para limpiar otras cosas e irse. Y allá estaba, Entonces, pero ellos ya lo tenían. Pero me parece que Gertz Manero primero bateaban en equipos diferentes, que le conoce, no, pues, lo mismo que Calderón se las conocía. Y me parece que tienen una, un mapa completo de, de quién es García Luna, incluso a través de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Este, pero pues a, 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 hay que ver si los gringos lo van a soltar. Pero si lo sueltan, me parece que aquí hay elementos, si negocia con ellos. ¿Hay elementos para, para procesarlo, va? Eh, bueno, eh, yo tendría una pregunta, pero te la voy a combinar con alguna del público. Tú dices, se les va a entregar. A mí, eh, una de las cosas que sí me sorprendió es que se fuera a Estados Unidos acabando el sexenio, no tanto porque creyera que, que tenía una alianza irrompible con los gringos, pero... Eh, yo sí recuerdo mucho cuando al final de sexenio hay una balacera en Tres Marías donde gente de García Luna, o sea, de la Policía Federal, arremete contra eh, elementos de la Marina que estaban custodiando agentes de Estados Unidos, ¿no? Ese eh, caso tensó mucho la, eh, la, relación. Pues, la relación entre la Marina y la Policía Federal al final de sexenio. Y sin embargo, a pesar de eso, sabiendo lo que habían hecho sus agentes y que además intentó protegerlos. De eso lo recuerdo muy bien, eh, García Luna se va, pues como dices tú, a entregarse, ¿no? Pero los gringos esperan pacientemente pues seis años para armar un caso judicial. Y esto lo comino con alguien que, José López, que pregunta que, cuál es la lectura más ajustada del mensaje que envió la DEA a México con esta detención de García Luna y probablemente con la detención también de eh, el. El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa con Peña Nieto. Bueno, mira, lo aguantaron seis años los de Peña, ¿por qué? Porque le servía, porque tenía toda la información del equipo de Peña. Él sabe quiénes son, sa 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 sabe de dónde sale el poder o emana el poder de, 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 de personajes que luego que no que no conocemos. Luis Enrique Miranda Nava, sí compadre de Peña. Jesús Murillo Caram, el procurador, este, tiene, tiene la información sobre quién es Miguel Ángel Osorio Chong. Decir, tiene toda la información de todos y Estados Unidos lo usa esos seis años. Le da confianza, no sabe a dónde está todo su dinero. Lo deja llegar. Pero una vez que, que, que gana López Obrador, deja de serles útil. Ya no les es útil, ya no le entra dinero del gobierno. Ya no le entra otro tipo de información, información de seguridad nacional, por desde luego. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo dejan, lo consienten, aquel se siente, se pasa de listo, digo yo, se pasa de listo, empieza a sacar su dinero, porque fue eso, empezó a sacar a manos llenas, a gastar como millonario, como lo que es, va. este, Y una vez que los gringos ya lo tuvieron bien ubicado, saben dónde está el dinero, pues le echaron guante. ¿Sí? Le echaron guante, entonces, ¿y por qué fue? Pues porque se pasó de listo. Es, es un hombre así así Sie, siempre fue un hombre así con nosotros se pasó de listo y nosotros le compramos no nosotros, quiero decir, muy, por ejemplo, muchos reporteros hoy todavía meten las manos a la lumbre por él. Sí, meten las manos a la lumbre, meten yo tengo el testimonio de uno que me dijo, pues yo estuve ahí, me engañó, no lo engañó, va. Sí tenía y lo sé por agentes de inteligencia, mira, tenía grupos élite que, que trabajaban información para que, para los columnistas 28 que le interesaban a él. Y los periodistas monstruos. Tenían grupos élite que que, que, que trabajaban la información que le interesaba a cada periodista. Era un tipo astuto. ¿sí? Era un tipo arrogante. Y desde niño fue así, porque eso es lo que testimonio tengo. Era un tipo arrogante. Entonces se hizo arrogante y para mafioso, pues le salió el mafioso y medio que nos espía desde la revolución, ¿no? Es la lectura que yo tengo, y te digo, y, y lo sé por los testimonios de gente que trabajó con él. Oye, eh, Marcela Ruiz tiene dos preguntas que me parecen interesantes. Una dice: Yo conocí a la gente del FBI que llegó a trasladar desde Guadalajara, de Guadalajara a Estados Unidos, al general Gutiérrez Rebollo. ¿Por qué el hijo? Se refiere a su el abogado César Gutiérrez, dice que fue una víctima del narcopolítico Carlos Salinas. Y de Cedillo, y además pregunta, ¿eh, García Luna puede ser testigo protegido, creo que eso ya lo habías contestado de alguna forma, eh, y si podemos esperar que emprenda algún tipo de venganza criminal, dicen, en contra del actual gobierno. Bueno, pues mira, nada más para empezar, nos dejó un país minado, ¿no? Como un país cuando está en guerra y termina, a donde pises está ahí una bomba. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? a donde vayas, pisas mal y está ahí una bomba, y pisas y está ahí otra bomba. No, nos dejó un, 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 un país en, 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 en estado de, de, después de la guerra que está lleno de bombas por, to, por todos lados. Gutiérrez Rebollo, pues recuerda, yo lo que les digo es, el narcotráfico entre el generalato de este país no empezó con Gutiérrez Rebollo. Lo podemos seguir hasta la revolución, como los, mil, los militares se involucran en el narcotráfico. Lo podemos seguir con Miguel Alemán a través del coronel Carlos y Serrano, que además controlaba parte del Senado y los movimientos o, o operaciones contra el narcotra, narcotráfico salían de las casas de ellos. Lo podemos seguir a seguir a Arturo Acosta Chaparro. Sí, es decir, los militares. Esto, ah, mira, voy más. a, a Abelardo L. Rodríguez. O Abelardo Luján Rodríguez, Abelardo Rodríguez Luján, él se anteponía la L del apellido materno por otras razones. El primer gran mafioso de este país. Sí, los militares siempre han estado involucrados en el narcotráfico y Gutiérrez Rebollo se involucró bastante bien y le fue bastante bien. Tenemos muchos militares que han estado involucrados en el narcotráfico. Lo que pasa es que nunca los estudiamos, nunca dijimos nada sobre ellos. Por eso no me sorprende lo de lo, lo de Cienfuegos Cepeda. Va, es es, es una institución que quedó suelta siempre. Los uh, gobiernos del PRI y del PAN tuvieron el respaldo para gobernar a través de los militares y les dieron carta ancha o manga. ¿Qué hizo Cedillo? Sacó a, a, a los Zetas, porque eran ellos, a, a, a los Zetas, los sacó de los grupos especiales sin saber nada. ¿Y qué hizo? Pues sacó a los mayores sanguinarios de este país. Y de Carlos Salinas, pues se ha documentado ya, pero de sobra, ¿no? Y de su hermano Raúl. Sí, los militares siempre han estado involucrados en el narcotráfico, no lo queremos ver porque queremos seguir viendo a esa institución que, que es aparentemente la más confiable de este país, pero una institución que se dejó controlar por el negro durazo. Nunca dijo nada, se enojaron pero no dijeron nada cuando López Portillo le dio aquel generalato por, uh, por decreto, sí, o, o de dicho, ¿va? lo habilitó como general. Nunca dijeron nada cuando García Luna desplazó a la Marí, a, al Estado Mayor Presidencial en la toma de posesión, y en los hechos funcionaba como un ministro de guerra. ¿Sí? Tenemos un ejército comodino, un ejército que nos reprimió en los 70, en los 60, ¿sí? un ejército que ha estado involucrado en muchas actividades criminales. Tenemos Tlatlaya, te, tenemos Ayotzinapa. ¿sí? Es decir, el ejército no es aquella institución de pureza, tampoco quieren involucrar a todo el ejército. Pero va, los, los testimonios, los documentos, la historia te lo dice. Parte del narcotráfico de este país nació con los militares, a través del coronel Esteban Cantú Jiménez y a través del, coro del coronel Abelardo L. Rodríguez, cuando todavía era coronel. ¿Sí? El mayor mafioso de Baja California, mayor mafioso de Sonora. Cuando muere tenía, ¿cuántas? No sé, 80, 90 empresas, era dueño de Sonora. Y nadie. Nadie lo involucraba en el narco, pero era un narco. Está documentado ya. Era el primer gran mafioso de este país. Sí, el sistema lo permitió. Les dieron todo el poder. ¿Y qué es? Pues se convirtió en una institución para proteger a la presidencia de la República. Bueno, diría nada más, y siendo aquí como, este, como una especie de derecho de réplica que el, justamente el abogado César Gutiérrez Pliego sostiene que... Eh, la acusación contra el general Gutiérrez Rebollo fue justo porque el general Gutiérrez Rebollo había dado aviso a Ernesto Cedillo de que eh, primos y tíos políticos estaban involucrados con, el cártel, con los cárteles en Colima, en específico en Manzanillo, ¿no? No sé si tú... No, recordas, sí. mira, pero... lo de Cedillo está documentadísimo, su familia, sí, su familia está documentadísimo, pero me parece que hay muchos elementos para advertir que Gutiérrez Rebollo estaba involucrado con ellos y que hay, te digo, otros generales, muchos, y que este y que la historia nos permite ver que no es un asunto nuevo y no es un asunto... Tal, es decir, el, el ejército es una institución como todas, funciona por venganzas, por cuadros, por sexenios, a veces tenemos ejército sexenal, ¿sí? Pero Gutiérrez Rebollo, hay muchos elementos para advertir, ¿sí? ¿Hay parte de venganza? Sí. Pero que también estaba involucrado, él era el responsable. Y si no lo denunció en su momento, va, sí, él podía haberlo seguido, era el, el, el responsable del combate al narcotráfico en el gobierno de Sevilla. Entonces, sí hay una parte, pero también hay elementos para advertir y para mostrar y documentar que también estaba en parte de eso. Bueno, y tenemos un presidente como AMLO que, que en el asunto de los militares pues, lo ha involucrado también en las tareas de seguridad. ¿Tú crees que va... Digo, esto ya no es parte del libro, pero no puedo evitar preguntártelo. ¿Tú crees que esto eh, continúa o rompe con una política eh, de seguridad eh, en nuestro país? No, mira, lo que yo digo es que hoy tenemos un gran boquete. No, la, la detención del general Salvador Cienfuegos Cepedas no abrió fisuras. Abre un boquete en el ejército. El ejército... Al ejército le urge una una reinvención, no sé cuántos genereros tenemos, seguramente 300 y 350, 360, ¿sí? y no digo to, que todos están involucrados, pero me parece que le urge, le urge una revisión íntegra, desde, desde para abajo va, eh, Tlatlaya es un caso que a mí me sigue sorprendiendo, hay, hay documentación, hay evidencia suficiente que hubo tráfico de armas y que fueron fusilados los jóvenes que fueron víctimas, sí, este, me parece que hay en la historia, hay que buscarle y hay que reinventar al ejército mexicano. Tienen una oportunidad, pero en la medida que estén metidos en las tareas de seguridad pública, pues es como un ponerlos entre la espada y la pared también, ¿no? Los grandes dineros del narcotráfico siempre van a ser un atractivo. Yo recuerdo mucho, hay elementos de, de Cepeda, ¿no? De Cienfuegos Cepeda, que pedía que no le aumentaran salario a los soldados, por ejemplo, porque se iban a corromper más. Entonces, me parece que hay que hacer una revisión y que este boquete que se abre, no, no solo con, con Cienfuegos a Cepeda, sino con García Luna, porque son dos personajes que, que conocen la seguridad nacional de este país. Me parece que urge una revisión de las estructuras del ejército mexicano. Y no te digo no solo por el narcotráfico sino porque la historia lo marca así han sido los grandes represores de este país la marina está involucrada mucho de eso Paco eh, voy a regresar hacia el libro también estamos este, tratamos de que las conversaciones sean de una hora pero bueno es que nos podemos extender un poco más una de las preguntas que te hacen y que justo yo también quería hacerte es eh, porque tú, antes de que empezara, digamos, la entrevista formal, hablábamos de, de que te metiste eh, en una historia de García Luna que nadie conocía. Por lo tanto, estamos ante un libro que aporta muchas pistas que eh, tienen, pues, tienen una, una un, un, que son, digamos, inéditas, ¿no? Y una de las preguntas que te pregunta Rosa Jaimes es justo esa. ¿Cuál es el secreto de García Luna que más te impresionó? O sea, ¿qué es lo que más te sorprendió? Yo te decía también al principio, hay mucho todavía que encontrar y que escribir sobre García Luna. No, pues mira, en 12 años, más de 200 mil muertos. 12 años, niños, víctimas, niños en el narcotráfico. No, a mí me impresiona todo eso. Va, y es, es, es un personaje junto con, con Calderón que tiene, no, no las manos, todo lleno de sangre. No podemos olvidar a ninguna de las víctimas. Es una guerra sin sentido en las que nos metió para controlar el narcotráfico, para controlar este país a través del miedo. Eso me sigue impactando. García Luna ya me daba miedo antes. Hoy me da más miedo. Me parece que no debemos dejar de lado que hay cualquier cantidad de víctimas en este país. 200.000 en los dos años de él, o más, porque recuerda que hubo un pacto con con Enrique Peña Nieto para ocultar los datos de la violencia en el sexenio de Calderón, los datos reales. Me parece que me sigue impactando este tantas víctimas. El país está lleno de, 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 de muertos y nos deja un país minado. Y, y, y Peña tam, tampoco se puede salvar, ¿eh? viene a colaborar con eso, deja las mismas estructuras, nos dejan un país corrompido, nos dejan un país deshecho. Este, y, y a mí me sigue impresionando García Luna por eso, porque nunca se tienta el corazón por las víctimas. Eran víctimas colaterales, nunca, nunca. Y me, 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 me parece que debemos poner los ojos en las víctimas vivas, los familiares de, los, de las víctimas. Eso me sigue impresionando. Oye, eh, hay dos preguntas que tienen que ver con López Obrador. Una es, bueno, un poco regresando al tema que tú decías, de que García Luna puso al servicio de Calderón a la AFI para investigar a sus adversarios políticos. Y una de esas preguntas dice justo de Jorge Olvera: ¿García Luna tenía el expediente de López Obrador? ¿Existía un expediente de López Obrador? Eh, pues mira, es... López Obrador ya lo ha sacado mismo, ¿no? Ya, ya López Obrador ya ha sacado su expediente del CISEN. Tiene todo sobre él. Es decir, no hay político de este país que haya escapado a la investigación de García Luna. Estuvo sus años, 10 años en la AFI, perdón, 10 años en el CISEN, 6 en la AFI, con el cambio de nombre que inicia en 2001, y 6 años en, este, en, la, en la Policía Federal o en la Secretaría de Seguridad Pública, armando sus. tenía ejércitos para armar expedientes. O sea, nos, ¿A quiénes tiene? Tiene 5 millones de fichas en sus expedientes personales, punto. ¿Sí? ¿A quién tiene? A todos. ¿Qué pueden negociar? Pues a todos los que tiene ahí. ¿A quién la, la cuestión es ¿a quién va a traicionar? ¿O a quién va a delatar? Y me parece que esa es la gran interrogante y que se va en los próximos meses se, se, se va de a, a recorrer un poco el velo, ¿no? Este, ¿A quién? ¿O qué va a hacer? ¿O va a aguantar a, a, a pie juntillas? ¿Todo? Y, e irse a cadena perpetua, más lo que le toque. No, me parece que, que puede negociar. Tenía, López Obrador ha, ha sacado su expediente del CISEN. ¿Sí? Tien, tiene de todos, tiene de todos. Fue un hombre muy metódico, eh, podemos decir lo que sea de él. Metódico, estudioso y con grandes ambiciones político y policíacas. judith López pregunta... Si Harfush tiene poder y está precedido de una familia poderosa, ¿por qué el observador no, no, no lo nombró secretario de Seguridad Pública y prefirió a Rosa Isela? Eh, digo, esto se sale un poco del libro, pero bueno, tiene relación con uno de los comentarios que hacías de García jarfus ¿no? Bueno, mira, no, este, son, son cosas diferentes. Ah, el, el nombramiento de Rosa Isela me parece que tiene relación de la forma de hacer las cosas de López Obrador. Tiene sus propias formas, me parece que no debe haber una sorpresa. Habría sido sorpresa que, nom que nombrara a García Harfuch, con todo lo que hay. este Me parece que lo de Rosa Isela no es ninguna sorpresa, es una mujer muy dura que conoce la administración por dentro, la cuestión es, ¿va a poder controlar ella el ejército? ¿Va a poder controlar a la marina? ¿Va a poder controlar a la, a, a, a la guardia? A la guardia? que también es, tiene mandos militares, ¿sí? este porque a ella? Pues es la forma de, de, de que trabaja López Obrador. Nunca le podemos saber para dónde va, ¿sí? Nunca. Tiene otras formas de hacer las cosas, buenas o malas, nos gusten o no, es otra cosa. Así que no debe sorprendernos que García Jarfush siga en la Policía de Ciudad de México, que insisto, es una gran mafia y que controla para la capital del país. Y Rosa y pues que tiene otra formación, y pues ya en los siguientes meses y años se verá qué tan atinado fue, ¿no? Es el trabajo de, de nosotros, es justamente documentar, criticar y eh, y, y publicar todo eso, ¿no? Public en los siguientes um, años me parece que van a ser fundamentales, y para Rosa y van a ser uh, meses, porque ¿por qué? Porque se sentó en una mina, no en una papa caliente a donde se siente le va a estallar algo. Y eh, a mí me parece que es por eso y que no hay ninguna, sí, no no hay ninguna sorpresa, ¿sí? no hay ninguna, ya la encaminó para ella para Oye, pues una pregunta ya como, como, como un poco haciendo eco de los libros que se han publicado, eh, el de Olga Warner de Felipe el Oscuro, que tiene algunos capítulos sobre García Luna, eh, el, el propio libro de Anabel Hernández. ¿Por, por qué tu libro es diferente, no? Eh, digamos, con esas ganas de invitar al lector de que eh, El Señor de la Muerte es un libro diferente a los que ya existen, y cuáles son, digamos, pues no, 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 no voy a decir las ventajas sobre nosotros, pero cuál es la historia distinta que nos estás contando. Ah, bueno, mira, no, no hay muchas. García Luna, El Señor de la Muerte, presenta información inédita sobre García Luna. Información a la que nadie fue antes, nunca, ni un reportero, ni un medio de comunicación, a donde se busque. Es un libro que trata sobre la formación de un criminal dentro de, de las estructuras del Estado, incluso antes de entrar al Estado como tal. Sí, es un libro que habla sobre un personaje que, que pasó por años como un hombre invisible, como un fantasma. De 89 para acá puede haber referencias, de 89 para atrás no hay una sola, ¿sí? Es un libro que trata sobre cómo verdaderamente funcionan las estructuras de seguridad nacional de este país, cómo se manejan, y cómo un hombre que es limitado pero hábil, puede ascender hasta ser el hombre a veces más poderoso de este país. No, tiene información que nunca nadie había llegado. La cuidé por dos años, me asusté por dos años cada que publicaban algo de él, ¿sí?, no hay. Nadie se fue a caminar las calles de las que vivió, en la, los vecinos con los que convivió, los compañeros golpeados por él. No hay nada. Es la formación de un criminal. Sí, todos los libros yo los he leído, soy lo primero que hago cuando salen es devorarlos para ver qué tiene diferente al mío. Venían antes que el mío. Yo lo sabía de algunos. Este y lo que me procur, procuré fue dar información inédita. Información que nunca se conoció de García Luna hasta hoy. Y bueno, hay, hay que recordar, hay que hacer la invitación. Tu libro está en todas las librerías eh, a un precio de 298 pesos. También está en formato digital a 199 pesos. Entonces invitamos a la gente a que eh, lo compre, a que lo quiera, que lo lea. Con esto que nos acabas de decir, pues creo que es... Muy, muy importante, ¿no? Esta, 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 esta revelación de secretos, esta, esta búsqueda del García, del García Luna inédito, de este García Luna que ya nos contaste, que se formó en, en la calle, que se formó eh, en la canasta, ¿no? Que se formó con, con la vieja policía y por lo tanto creció con las viejas mañas. Eh. Pregunta Upertons, es un seudónimo, tiene, tiene algo que ver, eh, también me imagino que porque lo nombraste en algún momento, tiene algo que ver los ajustes de cuentas del cártel más grande, dice esto, el PRI con el asesinato del papá de Luis Miranda Nava y el tema de García Jarfus, su relación con García Luna y lo que está pasando ahorita y también por lo que decías de, pues, de que es un príncipe. Eh, dice: el medio hermano de García Jarfus, que fue asesinado, eh, hijo de García, de Javier García Panoagua, Paniagua, tenía eh, apoyo del ejército por ser nieto de Marcelino García Barragán. Eh, ¿cuál, Esto acabará con la, 4, con la 4T, con la cuarta, con la cuarta transformación. Así bueno, le, eh, planteas en ese tono las preguntas. Sí, no, mira, lo, lo, lo que pasa es que este, el tema de García Harfuch va a ser interesante por, por, uh, por el control que tiene y por los antecedentes que hay de él, este, por todo lo que lo rodea, por lo que rodea Ciudad México y por su cercanía con, uh, con, con el equipo de García Luna. Me parece que no hay que desdeñarlo, pero también hay que señalar que su caso es diferente. ¿sí? Es, es, es diferente porque... Ya, ya lo platicamos, hay la impresión de que lo están usando para penetrar a esas estructuras que solo pueden conocer ellos. ¿Y, y, y cómo le vas a hacer para destruirlos si no los conoces? Y ellos, él sabe a dónde están. Y el caso de Luis Enrique Miranda Nava, mira, pues es una familia que conozco desde hace, sí, los he seguido, he publicado libros uh, sobre Peña Nieto en los que incluyo a Luis Enrique Miranda Nava y a su papá. Sí, un gran corrupto. Sí, y me parece que el asesinato del papá de Luis Enrique Miranda Nava este, es un aviso para Luis Enrique Miranda Nava. El hombre es compadre de Peña Nieto. Es el hombre que sabe dónde está su dinero. Es un pillo mayor. Yo lo he documentado en un par de libros con Peña Nieto. Es el hombre que lo seguía a todos lados y me parece que es un aviso para él. Y así lo tomaron. Eso del asesinato y de cosas que no sabían. No, hombre, tenía una guardia de más de 20 agentes. Sí, por parte del Estado de México. Nadie pudo entrar a su casa nada más porque lo conocía así. Y luego el suicidio del supuesto asesino, pues eso ya te da muchas cosas que hablar. No, mira, yo algunas cosas las he trabajado porque nunca dejo el Estado de México. Nunca lo dejo. ¿Por qué? Pues porque allí me hice. Allí me hice y porque tengo por lo menos tres libros sobre el Estado de México y sobre la clase de poder. Y Luis Enrique Miranda Nava es un pillo mayor. Es, es, es el, el hombre más cercano a Peña, ni siquiera Luis Videgaray caso. ¿eh? Este, y me parece que el asesinato de su papá es un aviso para Luis Enrique Miranda Nava. Ok. Eh, eh, decirle a la gente que, que tuvo en el libro de García Luna, pues incluyes, como tú decías, el acta de nacimiento, incluyes este, la evolución patrimonial que tiene a través del registro público de la propiedad, incluyes su ficha de servidor público, la que está en servidores públicos, incluyes eh, pues copias de averiguaciones previas, ¿no? eh, esta primera averiguación previa de la que hablábamos, y bueno, pues me parece que sí es tu libro, eh, pues material que, que la gente va a disfrutar. Y bueno, creo que ya para ir cerrando, te haría dos últimas preguntas del público. Una es que si tú crees que García Luna tiene miedo de algo o alguien, que es el diablito quien pregunta esto, un seudónimo, y Alejandro L, dice, ¿corre peligro la vida de López Obrador? Eh, res, ¿Estos narcopolicías respetan a López Obrador y su gabinete? Pues siempre la, la, la vida del presidente va a correr peligro en un país como el nuestro, ¿no? Siempre. si me parece que eso es, este, eh, eso es muy evidente, no en este país, en cualquiera. La vida del presidente es parte de la seguridad nacional. Este, entonces, me parece que, que sí, siempre va a correr peligro. Si, lo, si van a atentar contra él o no, este, eso, pues eso no, 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 no. Si lo supiera, lo publico inmediato, ¿sí? Si lo supiera, lo publico inmediato, pero. este Y, y García Luna otra, tiene muchas cartas que jugar, tiene haces bajo la manga, tiene todos los expedientes de este país, lo que, los, que le, lo, los que le interesan a Estados Unidos. ¿sí? La, la, la cuestión es si está dispuesto a sacrificar algo. Tiene muchos enemigos, pero muchos. Él autorizó, no una vez, lo de Ramón Martín Huerta, autorizó eh, asesinatos, autorizó, ordenó. La ley del silencio, ¿sí? Él ordenó, él, él, él ordenó matar a policías. Entonces, claro que tiene muchos enemigos, va a tener, y si habla, va a tener más todavía. La cuestión es, ¿lo va a poder proteger Estados Unidos? A Guillermo González Calderón y no lo pudo proteger. El francotirador se lo echó de un edificio, ¿sí? Este, entonces, él tiene que sopesar todo eso. ¿A, ¿A quién quiere traicionar? ¿A quiénes puede traicionar? ¿Qué quiere negociar con Estados Unidos? ¿Qué está esperando? Pues me parece que es un tipo frío, es un tipo que, bueno, recuerdas la audiencia que tuvieron, me parece que todavía no conocía la, 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 las, las, las acusaciones que se iban a presentar. Ya no hablaban de 20, de 20 kilogramos o de 30, hablaron de miles de kilogramos o de toneladas y toneladas, sí, de, de, de constituir una empresa criminal. Me parece que todavía no tiene una idea clara. ¿Por qué? Porque está encerrado. Su abogado puede decirle muchas cosas, pero no tiene el pulso de afuera. La única que lo tiene es su esposa. Y quizá alguno de los colaboradores que están en Estados Unidos con los que estaba lavando dinero o con los que estaba sacando el dinero sucio. ¿Sí? Este, Pero me parece que la mayor confianza es su esposa. Tiene que tener miedo. No, pues a ese nivel siempre tienes que tener miedo. ¿Sí? Él, 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 él fue un hombre vengativo, revanchista. Hay decenas de miles de víctimas en este país, pero esas las víctimas normales no podemos hacer nada pero en el crimen organizado traicionó a mucha gente mucha gente eh, eh, tiene deudas con mucha gente que está dispuesto a pagar eso ya se verá en los siguientes meses y me parece que va a dar material como ha dado no entras a una página de García Luna y te da por millones así que va a ser un tema de interés público oye pues ya finalmente yo creo que ya ahora sí para cerrar. Eh, tú, eh, bueno, ya nos hablaste que tienes libros del Estado de México, ¿no? Sobre, sobre esta, sobre el grupo Atlacumulco ¿no? Y yo me acuerdo de algunos de ellos. Entonces, te, te quería decir que si pudieras recomendar otros de tus libros, digo, ya nada más para cerrar, sobre todo del de asunto del Estado de México. Eh, justo para que la gente los busque, aparte de buscar el Señor de la Muerte. Y bueno, pues yo creo que con eso cerraríamos y algo que tú quieras dar un mensaje final. No, pues mira, está Negocios de Familia, que es un libro que retrata, no ahora, que sigue siendo vigente, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco y habla de los mismos personajes de los que hablamos hoy. Videgaray, Luis Enrique Miranda Nava, Murillo, Osorio Chong. Y he, hablo mitos mentidos y secretos que si bien es un libro sobre, sobre López Obrador, un libro crítico, este, también incluye dos capítulos sobre Peña Nieto porque eran, en esa época eran rivales por la presidencia. Y López Obrador, yo recuerdo su campaña en los testimonios que me daban, decía, no, el rival es Peña Nieto. Y en el equipo de Peña Nieto me decían, no, el rival es López Obrador. O sea, no existía nadie más. Y incluye un capítulo donde hablo sobre cómo se fragua la muerte de, de la esposa, también en negocios de familia, de la esposa de Enrique Peña Nieto, ¿sí? y que habla de todas estas familias. Entonces, estos dos libros, a mí, sí, yo puedo recomendar los míos, todos, ¿no? Pero, pero sobre el Estado de México en concreto, son negocios de familia y Amblomitos, Mentiras y Secretos, que son dos capítulos, pero son muy duros, son muy críticos. Y lo otro, la verdad es que van a encontrar, primero, este... La redacción del libro es muy ágil. Es muy, un libro muy cuidado. Es un libro que, que, que está bien llevado, que me cuidó mucho la editorial. Yo le agradezco a mi editor. Se van a, dentro de lo duro que es la información, van a ir muy bien llevados de la mano para conocer cómo, cómo o cuál era el accionar de García Luna desde jovencito, ¿sí? Y cómo se va formando, cómo negocia. No, no, no los van a defraudar. El libro está bien cuidado. Me, me, me llevó mucho tiempo, pero finalmente el resultado para mí vale la pena. Y me atrevo a recomendarlo, igual que Negocios de Familia, que es de donde sale la idea de Genaro García. Pues, Francisco, muchas gracias. Un gusto volver a platicar contigo. Eh, ahora, en plan de colegas, entrevistándote. Y pues, veremos cómo le va a tu libro y estaremos pendientes de lo que sigue sacando. Omar, nombre, no, me da mucho gusto verte, de veras, después de tanto tiempo, mira, muchas gracias. Y a la Brigada para Leer en Libertad. Bueno, también muchísimas gracias a la Brigada. Eh, recuerden que pueden seguirnos en, en los canales de la Brigada, en el YouTube, en Twitter, y el Twitter es para leer, libertad, para leer en Libertad, y está Facebook también, ¿no? Entonces, y sigan siguiendo, que sigan viendo las actividades en línea de la Brigada, que a final de cuentas, es la forma en que se ha podido mantener activa eh, en medio de esta pandemia, y de vez en cuando habrá sorpresas, como cuando hubo este fin de semana, el, bueno, más bien el pasado fin de semana, eh, pues entrega de estos libros que acostumbra regalar, pues en medio de la pandemia, ¿no? Y bueno, eh, va a haber una venta del Gran Fin del 9 al 20 de noviembre, eh, un poco para apoyar justamente... Eh, a la brigada que está ha sido muy castigada por la pandemia que también necesita un poco de estas ventas para seguir eh, pues para seguir regalando libros y para seguir llevando cultura a nuestros paisanos a México buenas noches Paco. Mar, gusto verte hasta luego